Good afternoon. En el mes de diciembre, con una colocación de 1,000 millones de dólares. We are ready to build a pragmatic, intelligent, and productive relationship among our countries. So, and we are ready to work together against climate change, drug trafficking, terrorism, corruption, and renewals, no? All energy sources that will help to curb climate change. So I think that we are very optimistic, and Vice President expressed the same optimism as I'm referring. So ese informe existe, solamente que las autoridades de Argentina elegían. Queremos realmente crecer, queremos que haya oportunidades de progreso para todos, y sabemos que eso viene del camino de buenas relaciones internas y externas con todos los países del mundo, no poniendo diferencias ideológicas delante de las mejores soluciones. No nos pueden impedir que tengamos las mejores soluciones conflictos ni internos ni externos. Así que esta es la visión que tenemos. El próximo informe será cumpliendo con el artículo 4, con lo mismo que se venía haciendo antes. El gobierno de Venezuela, ¿no? Venezuela se ha distanciado del respeto a los derechos humanos. Ese es el problema fundamental. Yo tengo principios y no los cambio. Y lo que he expresado es mi vocación porque el gobierno venezolano respete las libertades de aquellos que participan en política desde la oposición. Y lo que ha hecho de meter preso a muchos de ellos sin realmente causa que lo justifique, va en contra de eso. Y eso es lo que he pedido que se revea. Dólares de un bono que vencía en el 2017 y lo llevamos hacia el 2020 bajando.